Tengo un año trabajando para la Escuela La Fe como maestra de cuarto grado. Tengo un permiso de trabajo, una visa H1B. Hace un año pues mi rutina es levantarme a las 5:45 de la mañana, alistar a mi hija porque ella va a la escuela en El Paso también. En lo que mi niña se lava los dientes, yo bajo, enciendo mi carro, le pongo a calentar el motor. Y en eso empiezo, en invierno tardaba un poquito más porque pues estaba haciendo frío, ¿verdad? Pero ahora pues es muy rápido el que se caliente el motor. Subo mis pertenencias, subo mi mochila, mi bolsa, mi lonchera, la mochila de mi hija, es lo que por lo regular llevo. Y lo pongo del lado del copiloto, en el asiento del copiloto. No me gusta poner las cosas en la cajuela porque tengo la línea express desde hace 8 años. Y parte de los requerimientos es de que uno solamente cruce cosas personales. Entonces, por eso pongo todo a la vista del oficial, que también es otra de los requerimientos. Y pues ese día puse mis cosas como siempre en el asiento del copiloto, mi niña se sentó atrás y empecé mi camino de mi casa a la línea express, que es como le digo, lo vengo haciendo desde hace un año, diario, voy todos los días. La línea express la tengo hace 8 años y estoy acostumbrada a que me revisen. Ahora pues últimamente los soldados, antes del lado americano, revisiones aleatorias, que le toca a uno que pase a que le haga una revisión más exhaustiva, donde uno presenta documentos, aseguranza, licencia, presenta todos los documentos del carro y personales. Y pues ese día que crucé me tocó revisión con los soldados, que no era extraño para mí, otras veces me ha tocado, y me pidieron que estacionara el carro y que abriera la cajuela. Yo pues sí lo puse a un lado del carril de la línea express para no estorbar. Me bajé de mi carro, abrí la cajuela y estaban 2 maletas ahí adentro de la cajuela. Pienso que no sé dónde las pusieron, no sé a qué hora. Yo sé lo que hice, que a dónde fui. El día antes fui a un centro comercial, compramos un perfume. El carro estuvo estacionado en el centro comercial, en el lado donde no hay casetas. No compré una cosa grande, así es que no abrí la cajuela. Compré un perfume, lo traía en mi bolsa. Llevaba a mis hijos. Ese día salimos del centro comercial, el miércoles, fuimos a la casa, el carro está estacionado afuera, entramos a la casa, cenamos, nos dormimos y al día siguiente pues amanecieron las maletas ahí en la cajuela. ¿Quién las puso? No sé, no sospecho de nadie, no conozco a gente que se dedique a eso, no, y si lo hacen pues no desconozco quién se dedica a eso. Estuvo mi carro estacionado afuera de mi casa está en un fraccionamiento privado que por las noches deja las rejas abiertas porque no hay guardia. La verdad yo no me fijé si la chapa estaba violentada o algo, yo lo único que me acuerdo porque yo abrí la cajuela con el llavero, es que abrí la cajuela y yo misma ayudé a levantarla con mis manos la cajuela y la sentí más pesada que de costumbre. Pero en ese momento pues no me hizo pensar nada mal hasta que vi las maletas, e incluso apenas ahora que pienso en todo esto me percato de ese detalle y digo igual y pues eso tuvo que ver, ¿no? Que algo le hicieron a la cajuela, no sé.
pero no, a ciencia cierta no, yo no me fijé en la chapa. Entonces, estuvieron tomando fotos, mi esposo las estuvo viendo, yo no las vi. Y me han comentado también que esos modelos son fáciles de manipular. Yo nada, yo dormí. En el transcurso del día anterior, yo no vi nada sospechoso. Fuimos al centro comercial, como le comentaba, no, ahí no vi nada sospechoso, no. Sí trato de ser cuidadosa, pero no, ese día yo no vi nada extraño. En la casa, en la noche que llegamos, pues nada más mis vecinos me vieron llegar, pero que haya yo visto a alguien o un automóvil sospechoso. En la noche, pues no, yo estaba dormida, dormí bien. Y no, en la noche yo no vi nada ni oí nada. Nunca había estado aquí. Ni siquiera lo conocía, creo que he pasado, pero no he puesto atención a, no había puesto atención a este lugar. He oído de él, ¿verdad? En las noticias y demás, pero no, nunca había entrado. Tenía miedo, porque uno ve cosas, ve películas, oye comentarios. Pero aquí todas han sido muy amables conmigo, las custodias y las internas, incluso pues. Ellas entienden lo que estoy pasando, saben la angustia. Hay personas que me platican que tienen un caso similar o que son inocentes y están aquí. No, el trato de ellas hacia mí ha sido excelente, fabuloso. Y igual con las custodias muy amables, muy respetuosas. Pues significa que no puedo ver a mi familia. Y eso es lo que más me duele, no ver a mis hijos. Y ahora estar con la zozobra de saber en cuánto tiempo esto se va a resolver, pues me hace todavía angustiarme más pensar en que mis hijitos están allá afuera, mi niño, mi niña, y no los puedo ver. No los habíamos querido traer, ahora ya estamos pensando que vengan el próximo día de visita. Jugar, dormir con ellos, bañarlos, cenar juntos, todo, todo joven, cada momento, instante, lo extraño. Tengo 10 años casada, mi esposo es una persona maravillosa, él trabaja en una maquiladora, es una persona muy talentosa, es muy sociable. Mis hijos, pues, son lo máximo en mi vida. Son niños inquietos, les gusta ir al parque. Por las tardes solíamos ir. Mi trabajo también es algo que yo disfruto mucho. Tengo también 10 años de maestra. Y me encanta mi trabajo. Me encanta lo que hago. Mi mamá, mi papá. Mi familia política, mi suegra, son también excelentes personas. Yo tenía una vida muy bonita. Primero estaba yo muy positiva y luego oye uno cosas y te desanimas y luego ayer fue un día muy estresante esperando la sentencia y cuando por fin la dieron, pues que fue negativa, ¿verdad? Pues imagínense, fue como si me derrumbé, pero tuve la oportunidad de ver a mi esposo y él me dio fuerzas, me dijo que él también estaba muy triste, muy mal, pero que ya se había otra vez puesto de pie. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todas sus manifestaciones de cariño, de apoyo. Desafortunadamente, pues no fue suficiente para el juez. Toda una vida de honradez y de
de rectitud no fueron importantes, no fueron pruebas contundentes. Y pues bueno, vamos a seguir luchando porque se haga justicia, porque yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente, señor.